cantando. Niños, familias y amigues celebrando. Ahora Coletilla empezó. No te despegues de la televisión. Caramba, qué día tan importante. Todo lo tendrás cerca en un instante. Cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad. En Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó. Leticia Ortiz con toda su producción. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Leti Ortiz, dándoles la bienvenida una vez más a su programa Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues en este momento le doy las gracias a Leilani Cheer Creations, a Víctor Navarro Art, Marilyn Montenegro, Claudia's Boutique, mi gran amiga por este hermoso vestido. Este vestido es 5 de mayo, Mother's Day, y bueno, para el resto de todo mayo, ¿verdad? Hermoso vestido. Gracias y a todos nuestros patrocinadores del evento del Día del Niño. Bueno, pues en este momento damos inicio a Nuestra Hora con Leti. Bueno, pues ya se nos antojó toda esta comida que nos trajo Churrasco de Brasil. Gracias a Brian, gracias a Daro por estar aquí en Nuestra Hora con Leti. Hoy celebrando el Día de las Madres, hoy domingo y mañana, que es el Día de las Madres Mexicanas. Yo celebro dos veces el Día de las Madres. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Sí. A ver, platícanos qué es lo más delicioso y lo que la gente siempre dice, vengo aquí por estas carnes o por estos postres o por las ensaladas. Mira, tenemos gente que viene por todo, uh-huh. Un poquito de cada cosa. Tenemos gente, por increíble que parezca, somos un steakhouse, uh-huh. Pero tenemos ahí para vegetarianos una extensión grandísima de ensaladas y de guarniciones que se sale ahí contentísimos también. Uh-huh. Y ten gente que viene simplemente para la carne. Uh-huh. Como sabes, ahí cuando viene ahí que está listo para carne, nada más ponga la tarjeta verde y ahí empieza la parada de los chefs que viene cerca de su mesa, lo corta la carne calientita para usted ahí cerca de la mesa. Chef como Brian, que es uno de los especialistas de nosotros ahí, que está todos los días trabajando. Brian, siempre te veo bien trabajadores a todos y me encanta su uniforme que tienen porque se ven muy, muy de Brasil. ¿Cómo se llama tu uniforme? Este se llama una piucha. A piucha, sí. Ok. Pero la parte nada más, el pantalón se llama bombacha. Bombacha, sí, ok. El lenzo y uh-huh. Tiene la guayaca, esta parte de abajo. Lo que es el fajo, el cinturón. Oh, ok, sí, pero ok. Está todo usado y también tener una bota. Las botas también. Tener una bota también, pero eso. Así se traje mucho los gauchos, que uh-huh. Vienen ahí cuando van a fiestas, celebraciones como hoy, que Día uh-huh. De las Madres de ahí, uh-huh. Que se juntan las familias. Seguramente todos los hombres van a estar vestidos así, uh-huh. Y las mujeres con vestidos semejantes a la tuyo, así muy ricos, bonitos, de prenda. Oh, okay, así okay. La tradición de la tradición. Sí. Uh-huh. Y también, bueno, pues hablando de la gente que viene a Churrasco de Brasil, ustedes tienen lugar para, como por ejemplo, para festejar. Vamos a decir que yo quiero festejar el cumpleaños, el divorcio, el baby shower, lo que sea. ¿Tienen un lugar para poner ese grupo grande de personas? ¿Y qué cantidad de personas ponen en un grupo? Sí, tenemos dos salones privados ahí que uh-huh. Aseguran más o menos un 45 personas, otro podemos poner hasta 60 personas, okay. Y otro para 25. Tenemos tres salones privados ahí que podemos rentar para fiesta, para empresas uh-huh. Y también para celebraciones familiares. ¡Ay, qué lindo! Ahora también, como para estos días, Leti, uh-huh. Ya vienen las graduaciones del college, entonces claro. También podemos acomodar muchos grupos grandes también ahí para graduaciones. ¿Y cuál es la bebida más popular? Porque, bueno, veo aquí que es un vinito muy rico, sí. Pero la bebida más popular que es regional o vamos a decir de Brasil. Aquí está, una caipirinha. Hecho con limones verdes. Uh-huh. Lo amasamos con azúcar y uh-huh. Usamos la cachaza, que es una caña de como tipo tequila, ¿no? Pero un rum. Cana de azúcar y ahí uh-huh. Lo usamos. Es el tradicional trago de Brasil, se llama caipirinha. Uh-huh. Ahí tenemos de varios sabores también. La de piña creo que es la más rica de todo. ¡Ay, sí, qué delicioso! Sí, muy sabrosa, no pues, te olvides de a Jorge le gusta el vino. Yo pienso que yo me tomaría este rico
caipirinha. Trago. Ay, sí, claro, claro. Y bueno, pues es riquísimo todo esto. Los esperan ahí con los brazos abiertos en Churrasco de Brasil. ¿En cuál es la dirección? 150 West Wetmore. Uh-huh. Estamos ahí pegadita a Tucson Mall. Bueno, pues ya saben, amigos, hay que ir a probar todas estos sus cortes de carne, las 30 ensaladas, los postres, porque también miren los postres. Este es pues un flan, supone un flan, sí, mexicano, flan, sí. Un flan que nos encanta. Sí. Este también, este es mi favorito. Este es mi favorito. ¿Cómo se llama? El crème brûlée. El crème brûlée. ¡Ay, es delicioso! Es delicioso. Y bueno, pues como ustedes no fueron al evento del Día del Niño, pues ahora los invito porque nos vamos a ir a un video. Tuvimos muchísima gente y gracias a nuestros patrocinadores principales como lo es Tour Paradise, Tucson International Academy, Arizona Bilingüe, Celebrity Place, Tucson y bueno, pues a todos ellos y a toda la gente que se hizo presente allí en American Eat. En este momento, pues continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Y a bailar, y a bailar, y a bailar. A ver, enséñame cómo bailar. O sea, a ver, Xiomara, ¿qué es lo que nos están presentando? Todos estos vestidos es de Casa de Modas Marlene's Collection, ¿right? Sí, todos estos vestidos son de Marlene's Collection, hecho a mano. Si tienes un vestido en mente que tú quieres crear, Marlene's lo puede hacer como ustedes quieran. Bueno, pues, ¿qué te parece? Mira, aquí mi Camila. Camila viene desde Hermosillo, Sonora. Entonces, Camila, ¿cómo ves estos hermosos vestidos? ¿Se ven por allá en Hermosillo también? No. No, ¿verdad? Porque estos vestidos son exclusivos de mi gran amiga Marlene's. Sí, hasta el vestido que yo tengo puesto fue hecho por Marlene's Collection. Ok, ahora pues vamos a... ¿Cómo las, tú las vas a enseñar a que modelen, que pasen ahí y hagan una vueltita o qué es lo que van a hacer? Sí, vamos a hacer una pequeña pasarela para que las niñas puedan modelar los vestidos. Ok, que no se me vayan a caer, suban un poquito sus vestidos y bueno, vamos a presentarlas. Vamos a recibirlas con un fuerte aplauso a estas hermosas modelos que vienen representando Casa de Modas Marlene's Collection. Ok, mi amor, un fuerte aplauso. ¿Me pones un poquito de música ahí, lo que te encuentres, Martín? Para que se emocionen y modelen. Ahí está la Sofía. Mira, 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 Camila. ¿Ves que la Sofía la presentamos cantando y mira, ya ahora ahí está modelando? ¿Qué te parece? Wow. Tiene mucho talento, ¿verdad? Sí. Así te quiero ver a ti también, porque dice Camila que ella quiere ser actriz. A lo mejor al rato también va a querer ser modelo. A lo mejor, ¿verdad? Ok, empezamos. Ahí viene la música. Como todas unas modelos profesionales, mis amores, ¿ok? Felicidades por este día tan hermoso que es el Día del Niño. A ver, tú preséntanos. A ver, mi amor, tú pasa por ahí, modela tu vestido. Ok, voltea la cámara, voltea al público. Ahí, right there. Wow, ok. Ok, ahora la siguiente, por favor. ¡Qué hermosas! Un fuerte aplauso, lo están haciendo muy bien. ¿No tuvieron ningún ensayo o sí tuvieron ensayo, Xiomara? No, no tuvieron el ensayo aquí. Show your dress. Qué hermosa, mi chiquita. Thank you. Hola, la siguiente. Ahí viene mi chiquita, la más pequeña del grupo. Miren nomás. Pasa para allá, mi amor. La cámara, mira la cámara. Ahí está la cámara, el público. El público, mi amor. Mamá, mi chiquita. Ahí ve como con mamá. Es su primera vez que va a modelar, por eso está un poquito... Ay, pero miren nomás, lo hacen bien. Ahora camina para allá, mi amor. Ahora, Sofía. Vas de nuevo tú también, mami. Camina, modela, da la vuelta. Sofía es muy profesional, ella ya tiene mucha experiencia. Wow, Sofía, qué hermoso vestido traes de tu mamá, mi amor. Miren nomás.
¡Wow! Un fuerte aplauso para Sofía. Ok, la siguiente. Show your dress. Un fuerte aplauso, qué hermoso vestido. Mira nomás, qué hermoso vestido, mi chiquita. Ok, la siguiente. Ok, bueno, mi amor, qué bonito vestido. Todas unas princesas. Ya saben, si quieren estos vestidos, por favor, llamen a mi amiga Marlenis. De casa de modas. Marlenis Collections. Ok, la última. A ver, mi amor, qué hermoso vestido de negro. Miren nomás. Nunca había visto un vestido negro en una niña. Se ve hermosa, ¿eh? Bueno, disfrutamos de este gran evento por primera vez aquí en Tucson, festejando el Día del Niño, Frank. Frank, te doy la bienvenida nuevamente aquí a nuestra Hora con Leti. Gracias. Oye, después de ver el programa de Cactus Aro con mi querida Jenny Díaz, pues es excelente verte aquí nuevamente en los estudios. Gracias. Bueno, y sabemos que tú y yo hacemos un excelente trabajo allá haciendo videos en vivo en Facebook y bueno, nuestros TikToks también, ¿verdad? Sí, lo disfrutamos. Lo disfrutamos. Oye, Frank, ¿cuál es la garantía de cambio de 7 días en Cactus Aro para todos y todos los días? Pues si por una razón compras un auto y en 7 días no estás satisfecho o necesitas algo diferente, lo puedes intercambiar por otro carro que tenemos. Y tenemos como 200 carros en el lote, hay muchos que escoger. Wow, wow. Y veo que Cactus Aro pues también tienen una garantía que es el precio de 30 días. Dime un poquito sobre esto. Si hay un vehículo por otro lado en 30 días, uh-huh. por un poquito menos, se lo igualamos al carro que compraron. Y también pues uno tiene más confianza de ir a Cactus Aro por esta ayuda que nos dan en cuestión de, ok, también lo de los 7 días, de que si no me gusta mi carro, yo me lo traje a casa, pero mi esposo me dice, ¿sabes qué? Este carro no es para la familia. Vete, es deportivo y vete y me cambias a uno para familiar, ¿verdad? Así es. Así entonces es. Ustedes están 7 días para que regrese uno y cambie a otro carro. Ajá. No hay problema, no hay preguntas, usted nomás tráigalo. Wow, eso me gusta. ¿También tienen algunas ofertas que les podemos ofrecer a nuestra audiencia de Azteca y de nuestra Hora con Leti? Sí, este mes si viene y menciona nuestra Hora con Leti, uh-huh. le damos por calar un carro una tarjeta de $20, si compra el carro agarra una tarjeta de $50 y tenemos dos carros, un Toyota 2005 en $289 al mes, uh-huh. y un 2013 Mercedes a $299 al mes. Wow, pues vamos a mostrar esos carros ahorita en pantalla para que se enamoren y vengan y vayan allí a Cactus Aro, que ¿dónde es la dirección de Cactus Aro? 1602 West Prince Road, uh-huh. cerquita de atrás de la Flowing Woods High School, estamos ubicados ahí. Es fácil porque bajas del freeway del I-10 y ahí está cerca el Cactus Aro. Estamos cerquitos. Bueno, pues qué lástima que se nos ha terminado el tiempo, pero en este momento, ¿qué te parece si nos vamos con Luis de Nojean en los deportes? Gracias a Luis de Nojean que nos acompañó ahí en el evento. Él trajo muchos regalitos para nuestros niños. Y bueno, pues en este momento nos vamos contigo en deportes, mi Luis.
Este segmento llega en parte por Musselman Honda, donde encuentras una gran variedad de vehículos todoterreno, motos, cuatrimotos y mucho más, para disfrutar de las montañas al aire libre. Visítanos para que conozcas nuestros nuevos modelos en el 2302 North Stone Avenue, en Tucson, Arizona. Para mayor información llame y pregunte por Esteban al 520-622-7491. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Luis de Nojian en Deportes. Hoy hablaremos del futuro del básquetbol de la Universidad de Arizona. La Universidad de Arizona anunció que el entrenador en jefe del baloncesto masculino, Chan Miller, ya no continúa más con el equipo de los Gatos Salvajes después de 12 años, lo cual obliga urgentemente a contratar a su nuevo entrenador, Tommy Joy, por los próximos 5 años, proveniente de la Universidad de Gonzaga. ¿Pero qué podemos esperar para la nueva temporada de básquetbol? Recordemos que Arizona cuenta con uno de los mejores programas de la nación y de gran trayectoria, lo cual el nuevo entrenador tiene el compromiso de mantenerlo en el más alto nivel posible. Por otro lado, el equipo femenil de básquetbol está más firme que nunca. Lograron lo que nadie había podido. Empezaron su mágico camino en el torneo de la NCAA, venciendo a 5 rivales consecutivos, entre ellas las favoritas de la Universidad de Connecticut, sorprendiendo a todo el mundo. Llegaron a su primer Final Four en historia y quedaron a tan solo 2 puntos de levantar el campeonato nacional de la NCAA, perdiendo 54-53 en contra del equipo de Stanford. Con altas y bajas, el programa de la Universidad de Arizona, en lo que a básquetbol se refiere, estarán bajo radar la próxima temporada. Para En Deportes, en nuestra hora Coletti, Luis de Nojian. Este segmento llega en parte por Musselman Honda. Pues como se ha expandido el tiempo para los income tax, para los impuestos, hasta el 17 de mayo, pues tenemos aquí a una experta también lo que se trata de impuestos y lo que se trata de seguro de automóviles. Tenemos a All Insurance and Taxes, a Ilenia Pérez. Gracias, Ilenia, otra vez por estar aquí con nosotros en nuestra hora con Leti. Y bueno, pues sí, hablando de los impuestos, platícame un poquito de hasta qué día la gente debe de decir, este es el día de los impuestos. Extendieron el IRS hasta el 17 de mayo, uh-huh. Pero igual nosotros estamos abiertos todo el año, entonces cualquier pregunta, pueden ir a ir a la oficina en las 6:33. Sí, porque uh-huh. Mucha gente al final no los hace ese día, entonces tienen que fijar la fecha para otro mes, otro día, uh-huh. Porque realmente se pueden hacerlo todo el año, ¿verdad? Correcto. Para uh-huh. que el tío Sam no les vaya a cobrar mucho dinero. Mucho. Oye, ¿cuáles son los servicios? Hablando de O Insurance, ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? Pues es los taxes, uh-huh. Pero lo principal donde nos enfocamos más es seguros de carro, uh-huh. Comercial y renters insurance y también aseguranza para su casa. Y vamos a decir que yo no tengo tiempo de ir a sus oficinas, porque tienen 2 oficinas, ¿verdad? Correcto. Entonces, no tengo tiempo de lunes a viernes por mi trabajo y ¿qué hora cierran de lunes a viernes? De lunes a viernes es de 9 a 7. De 9 a 7. Y uh-huh. Sábado de 9 a 5. Eso te iba a preguntar, si abren los fines uh-huh. de semana. De 9 a 5 y los domingos también, y, uh-huh. pero es por teléfono. Pueden por hablar. Cita. Y, ajá. No, por teléfono solamente. Por no teléfono. Abrimos las oficinas, pero y es de 9 a 5 igual. Oh, ok, ok. Uh-huh. Entonces, por teléfono ustedes consultan a las personas que les llamen. Correcto. Sábado y domingo. Uh-huh. También, y hay personal en las 2 oficinas que hablen español. Claro, tenemos personal bilingüe en las 2 oficinas. En las 2 oficinas. Uh-huh. Y si hablan por teléfono y le contestan ahí en Phoenix, todos son bilingües. Las oficinas, tanto del sur, está en la 6th Avenida. Y 33. Y 33, y la que está en Broadway. Y Craycraft. Y Craycraft. Bueno, pues ya saben, amigos, si tienen alguna duda o tienen algo que consultar sobre los income tax, sobre sus impuestos, o también si quieren un seguro para su automóvil, vayan y hablen con todos nuestros amigos ahí en O Insurance y Taxes. Y bueno, pues en este momento, ¿qué te parece si nos vamos a ir pues con más de Nuestra Hora con Leti? Claro. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Y continuamos con más. En estos momentos vamos a cantarles la canción ¿Qué piadado esta mujer?
esa mujer que te tiene tan en credo, querido amigo. Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la vio amigos por continuar aquí en nuestra Hora con Leti. Ahora tenemos a Xiomara Rodríguez, que ella la conocemos como talento cantando en nuestra Hora con Leti, pero ahora ella tiene su propio negocio y la felicito porque realmente una joven, una chica muy joven, muy inteligente y ahora como empresaria. Vamos a darle un fuerte aplauso, mi Xiomara. Xiomara, bienvenida a nuestra Hora con Leti. Muchas gracias. Oye, ¿cómo se llama tu negocio? Se llama Yours Truly Delights. Wow, ¿y en qué consiste? ¿Qué es lo que haces en este? Porque aquí estoy viendo, pero vamos a explicarle al público qué, de qué consiste tu negocio, en qué consiste. Sí, estoy especializándome en cake pops y también fresas preparadas para cualquier evento especial o cualquier ocasión especial. Cualquier diseño yo hago, me gusta hacerlo del Hello Kitty, del Spider-Man, hasta de payeta payaso me tocó hacer hoy. Wow, miren qué rica, qué delicias. No, allá los muchachos ya me están pidiendo una, ¿eh? Entonces los vamos a probar. Estas fresas con mazapán. Sí, son fresas con mazapán. Me estabas platicando que fresas con mazapán. Y están rellenas con crema Filadelfia de fresa. Entonces depende de, vamos a decir que es un cumpleaños de un niño, y si te dicen, quiero este, qué sé yo, Mickey Mouse, ¿les puedes diseñar algo similar? Sí, claro, yo hago cualquier diseño, nomás me necesita que avisar con por lo menos 2 semanas de anticipación. Anticipación. Así para yo agarrar las cosas apropiadas para él y diseñarlos como ustedes quieran. Y entonces, es pastelito, ¿verdad? Sí, es pastel. Haces el pastel y ya haces el diseño. Oye, qué talento y te admiro, te deseamos toda la suerte del mundo, porque sabemos que tu mamá pues te apoya y tu papá están allí al 100 contigo y también nuestra Hora con Leti, ya sabes que estás te estamos ayudando y te estamos apoyando. Ay, muchas gracias. Oye, sí, ¿qué es tu sueño? ¿Dónde vas a llevar tu negocio? ¿Cómo lo vas a poner fuerte con el público? Pues me gustaría hacer mi propio café.
así para los estudiantes, para que puedan estudiar, porque pues nosotros los universitarios necesitamos un lugar para estudiar. Claro, claro. Y me gustaría hacer mi propio pues cafetería, así para vender pasteles y luego también hacer cafés, así bien suave. Y que lleguen con su laptop, con su iPad y trabajen ahí, estudien y se coman sus pastelitos y su cafecito. Y bueno, esa es muy buena idea. Felicidades, mi amor, felicidades. Las quiero mucho, de todo corazón te deseo todo el éxito del mundo. Ah, muchas gracias. Y también quiero decir que en la pantalla va a salir mi número de teléfono. Y yo sé que es área 575, pero yo vivo aquí en Tucson, Arizona. Sí, ¿verdad? Sí. Pero vives aquí en Tucson y orgullosa de ser de Tucson. Orgullosamente. Y bueno, pues, como siempre, tenemos a Chamulita para que nos haga reír. ¿Qué te parece si nos vamos con Chamulita? ¡Claro! Y te vas a quedar porque vamos a despedir el programa, porque mira cómo andamos vestidas 5 de mayo y bueno, también el Día de las Madres, que a tu mamá le deseo un feliz Día de las Madres, hoy domingo y mañana lunes, que es el Día de las Madres Mexicanas. Sí. Bueno, pues nos vamos contigo, mi Chamulita, y continuamos con más. Y fíjate que el otro día le dice un vaquero a un indio, oye, indio, ¿sí es cierto que te robaron este tu caballo y tu dinero? Y pues fíjate que sí, y que no traías un revólver. Y fíjate que pues sí lo traía, pero es que lo escondí rete bien para que no me lo robaran. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecer a todos nuestros invitados de honor que tuvimos este día, como lo Xiomara, que vino a mostrarnos su negocio, a Churrasco de Brasil, a Cactusaro, a mi amigo Frank Valle, y también a All Insurance. Y también le quiero agradecer, miren esta hermosa rosa, y bueno, pues a mi amiga Mónica Bojorquez, nos trajo este buquet de rosas de Josie's Creations and Flower Shop. Gracias, amores. Gracias, Tocaya Leticia. Te quiero mucho. Gracias por todas estas flores. Y bueno, pues también le quiero agradecer a toda la gente que se hizo presente en el evento del Día del Niño. Amores, todo el talento, toda la gente que se hizo presente, niños, familias, estuvo hermosísimo. Gracias a todos los patrocinadores de este evento que hicieron posible festejar el Día del Niño. Hermosísimo, ¿verdad? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y recuerden que nuestra Hora con Leti solamente aquí en Azteca Tucson. Vamos a bailar, chicas. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Regalen esa sonrisa que nada les cuesta. Nuestra hora con